Un abrazo para todos los amigos que seguramente están llamando, saludando a Patricia, a Mariano y a los muchachos que voy a presentar dentro de un ratito nomás. Estos queridos profesores comprometidos, no solamente con su función docente, sino también con la sociedad, con el presente. Cuando Tito me diga un sí, voy a ver si lo puedo tener a Gochi de Román. Después me decís, Tito, y vemos. Por ahora, en el living, aquí los tengo a estos profes de historia, Alexis Romero y al profesor Marcelo Villán. Con Marce tenemos historia, conocidos, encuentros, de tantas charlas y gestiones a veces comprometidas en la sociedad. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, Abel, primero contento de estar acá en tu programa, saludar a todos los televidentes que te siguen. Y bueno, venimos a contarte un poco en qué andamos. Sí, una sorpresa realmente muy agradable cuando recibí esa canción, porque ellos traen una canción, son autores, Marcelo en letra y Alexis en música. Y Alexis cantando con Gochi, un amigazo, un profe de música que está en Román y que enseguidita me va a saludar seguramente allí en el Zoom cuando se conecte. Parece que tenemos un pequeño problemita. Alexis, ¿cómo andas, amigo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Abel. Acá estamos bien. En primer lugar, queremos agradecerte por la invitación, así que estamos muy contentos de poder venir a tu programa. Por favor. Aires de mi tierra, y bueno, un saludo a todos los televidentes de este hermoso programa que siempre lo miramos. La verdad que fue una sorpresa. Sí, nos tomó a todos por sorpresa, sí. Lo de Rosalía ausencia, ¿no? Sí. Bueno, primero nació como un primero proyecto. Decime, vos sos de Fortín Olmos. Yo soy oriundo de Fortín Olmos. ¿Naciste ahí? Nací ahí, me crié ahí, vine a estudiar a Reconquista y hoy estoy trabajando en mi pueblo. ¿Estás trabajando en Fortín Olmos? Estoy en la docencia. En la docencia y en la comuna. Y también comprometido con tu gente. También en la comuna. Mirá vos. Y viene la canción, viene el poema, Marcelo, ¿cómo es esto? Vos bueno, obviamente sabemos que escribís hace muchos años, que te gusta. Sí. Siempre se me dio por escribir de chico, en algunos viejos cuadernos por ahí que perdí, pero después con las redes sociales empecé a publicar un poco y es como que quedaban guardados en las redes sociales, queda todo guardado, así que lo tenía un poco a mano, no se me perdían tantas las cosas como cuando estaban en cuadernos, ¿no? Claro. que perdí muchos cuadernos. Y bueno, después se me dio por empezar a recopilar todo lo que tenía escrito y darle formato de libro. Un libro que va a salir ahora entre 20 días, perdón, más o menos. Me dijiste, porque recién me distraje un ratito por lo del Zoom, estoy esperando al Gochi. Perdón si me dijiste el título, pero... No te dije el título del libro todavía. Se va a llamar 20 Utopías, se llama ya, 20 Utopías y una razón de vivir. ¡Qué título! Son 20 relatos cortos, entre poesías y cuentos cortos, sí. Y una última poesía que está dedicada a mis hijos, que es la razón de vivir. Y por supuesto que... perdón. Continúa. Decía que dentro de esas 20 utopías está el poema Rosalía ausencia. Ahí está. Entonces, cuando yo le doy formato del libro, que empiezo a seleccionar todo, se lo empiezo a mandar a varios amigos para que lo lean y para que me den su opinión. Bueno, a uno de los que le mandé fue Alexis. Y vos te enamoraste de la letra cuando viste esto, porque es un homenaje, debo decir, a la querida Rosalía Jara, tristemente asesinada, ahí en tu pueblo, en Fortín Olmos. Sí. Una triste historia. La verdad que es un terrible femicidio que bueno, conmovió no solo a Fortín Olmos, sino también a toda la zona. Y fue un caso que trascendió a nivel provincial y a nivel nacional. Sí, yo la letra la conocía de mucho antes de que Marcelo me pidiera que le ponga música, melodía, en ritmo de chamamé. Yo ya la conocía, la poesía, y me gustó mucho. Es una poesía muy sentida, muy, muy lastimera.
Ahora, dentro de un rato lo vamos a escuchar. Sí. Y vamos a emocionarnos. Porque te noto también muy ya emocionado, sí, ya cuando sí. hablas de esa canción. Tengo a los invitados y tengo también desde Román al profe de música, Gochi Vieri. Hermano querido, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo andás, Gochi? Hola, ¿qué tal, Abelito? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Quise que estuvieras también presente desde ahí, desde tu casa, porque acá en el estudio tengo a Marcelo y a Alexis. ¡Qué buen dúo que hacen en esta versión de Rosalía Ausencia! ¿Cómo comienza fue eso? Dúo, ¿cómo fue eso? Después se suma Mónica Ferecín en un trío. ¿Sí? El dúo alto lo hace Mónica Ferecín. Sí, hermosa canción que hizo Alexis sobre esa poesía terrible, preciosa de Marcelo y tan dolorosa, ¿no es cierto? Uh-huh. Es verdad. ¿Y cómo fue esto de grabar la canción? Porque la grabaron, ¿dónde? ¿En Román? Sí, ¿dónde se grabó? Sí. Marcelo me contactó, me mandó el poema y también la música que ya había compuesto Alexis. Uh-huh. Y yo le propuse a ambos conocernos. Ellos dijeron para venir un día a Román y así fue como que allá a fin de enero, principio de febrero, se vinieron al estudio de Dante Mosimán y bueno, nos encontramos, nos enchamigamos y empezamos a trabajar sobre esta grabación que después la seguimos con otros músicos de Román y de Reconquista. Espectacular. Contame quiénes son esos otros músicos, ya que estamos hablando de lo que vamos a mirar dentro de un ratito. Claro, los músicos de Román somos yo, Mónica, del Burro por Delante. Mónica, Alexis Muñoz en acordeón de cinco hileras y después el grupo juvenil de canto que cierra la canción, algunos integrantes de mi coro de los años 90 que nos juntamos en forma virtual. Hermoso. Y después Moncho del Frate, Sebastián, ahí sí señor. Toca el acordeón a piano. Aquí están y bueno, los muchachos. Yo toqué bajo y Alexis la guitarra y el canto espectacular de Alexis y quedó una obra bastante... bastante interesante. Decime, Alexis, vos sos cantor desde niño, decime cómo es este tema de la música en tu vida. Sí, tengo una raíz folclórica, más que nada del litoral, del chamamé. Uh-huh. Desde la cuna escuché, mi papá es músico, él tuvo dos conjuntos y bueno, toda mi vida escuchando al chamamé, así que tengo muy arraigado ese estilo musical, ese género. Porque se ve que te brotó la melodía ahí. Cuando la letra es tan impactante, sí. A mí me ocurría algo parecido, perdón, con un profesor que tuve, Paco Moreno, que es el autor de algunas de las canciones que yo canto, de la letra. Yo tenía un contacto así. Era la letra y ahí la melodía estaba flor de piel. ¿Te ocurrió eso con este poema? Sí, me ocurrieron muchas cosas. Primero que yo había creado otras melodías en ritmo de chacarera, de chamamé, pero eran letras mías. Claro. Entonces cuando él me pasa y me dice, Alexis, ¿vos te animás? Yo le dije que no era fácil porque no es que uno se siente y sale la melodía, claro. Que tenés que estar inspirado. Claro. La ventaja que tuve es que conocía la poesía y me encantó, me llegó mucho, entonces la melodía vino a raíz de eso. Sí. Me decías algo recién, Marcelo, fuera del aire, que me encantó porque es un gesto, lo mismo me decía Alexis, pero es un gesto muy lindo, porque hay autores que a veces son muy celosos de su obra y no siempre permiten que otros la interpreten, y menos que la graben. Ustedes, Leo, me decía Marcelo algo. No, quieren que la lo que nosotros queremos es que, bueno, que tome vuelo. Bien, y sería bien. Un honor para nosotros que grandes artistas como los hay en la región la interpreten, ¿no? ¿Y cómo nace ese poema? Contame. Mirá, yo también trabajé en la zona de la Cuña Boscosa. Trabajé varios años en Paraje el 29, que está muy cerquita de Olmos. Entonces cuando yo me entero toda esta cuestión del femicidio de Rosalía Jara, es como que me impactó mucho, más de la mano de un docente, me impactó mucho porque podía ser una cualquiera de mis alumnas de aquella zona, ¿no? Es verdad. Y es como que también que me brotó así en una mañana que estaba leyendo una noticia en la computadora y me brotó así... Y no la toqué más.
Muchas de las otras poesías y cuentos yo los voy reviendo y los voy corrigiendo y puliendo. Siempre cada vez esta, que se vuelve como no que la toqué más. Nunca más la toqué. Y me impactó mucho el femicidio por esa cuestión, digamos. Fue algo que surgió así. Después incluso cuando ellos, él y Gochi me dicen, no tiene estribillo. Y yo le digo, bueno, vamos a hacerle, le digo yo. No la toquen, me dicen. Me dicen los dos, me dijeron, no Gochi, la toques. A Gochi no la toques. El músico, ¿no es cierto, Gochi? Vos dijiste, acá hay que poner un estribillo. Sí, el tema del estribillo para mí no, ya estaba así. Claro. Claro, porque la mayoría de los chamamé por lo general tienen la misma cantidad de versos, un estribillo definido, y esta canción era una poesía en prosa, libre, y bueno, lo hablamos con Gochi porque nos íbamos, Gochi me pasaba una forma, yo le decía, me parece que esto puede ir de otra, hasta que quedó definida y quedó así. Y me dice, mejor que no tenga estribillo, algo... Decime una cosa, me pareció que escuché por ahí. Por las dudas, ¿fue alumna tuya, Rosalía Jara? Claro, yo la tuve de alumna. Sí, no me digas. Sí, la tuve de alumna. La tuve de alumna en una escuela para adultos. Ah, mira. Sí, Rosalía Jara, como por ahí bien dice la canción, tuvo una vida dura, con muchas carencias, pero era una chica que estaba rodeada de muchos amigos, la querían muchísimo, y la verdad que nos impactó mucho de haberla tenido como alumna a después tener que crear una melodía para ella. Bueno, tuve en cuenta muchas cuestiones para la melodía también. Compromisos para el futuro. Marcelo, cuando tenés tu libro, aquí hay un lugar. Vamos a presentar. Y espero que lo traigas. ¿Está? Y el querido Alexis, que tengo el honor y el placer de conocerte hoy. Sí, yo también. Allá por mayo, si Dios quiere, quiero que vengas con tu pareja, con tu señora Valeria, que trabaja en danza también, para que vengan a contarnos y voy a cantar, por supuesto, sobre este laburo allí en Tartagal, en Fortín Olmos, en toda la zona. Este es el tiempo de la tele que lamentablemente nos corre. Lo mismo al profe allí, al profe Gochi. Yo me metí con el tema de hacer la partitura, porque venía trabajando con la partitura del coro y qué sé yo. Sí. Y bueno, hice Perfume de Carnaval. Y cuando terminamos eso me llama Marcelo y me dice, ¿qué viste de Rosalía? Y todavía no había habido nada, no había visto nada. Y bueno, ese mismo día me puse y en 5 o 6 horas escribí la partitura. Y a partir de ahí me entusiasmé un montón y comenzó este viaje. Que hicieron también una versión con el coro, ¿no es cierto? Sí. Te mando un abrazo, Gochi querido, gracias por prestarnos estos minutos. Gracias, Gochi. Bueno, muchas gracias. A ver, nos estamos bien. Gracias, hermano. Gochi es el que trabajó, en realidad. Sí. Gracias. No, sí. Queríamos agradecerle porque facilitó muchas cosas y le dedicó mucho tiempo. Mucho tiempo, mucha dedicación. Bien. Hasta nos hizo la partitura gratis. Así. Qué maravilla. Sí. Quédense un ratito porque ahora cuando la gente termine de ver el video, seguramente van a recibir saludos. Abrazo de nuestra gente. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias. Sí que quedan un montón de cosas por decir. Muchísimas gracias a vos, Abel, por la invitación y por difundir esta obra que lleva por título Rosalía Ausencia, que es un homenaje precisamente a Rosalía. A Rosalía Jara. Marcelo. Bueno, una cosita me quedó que yo cuando la escribí, la escribí pensando en un chamamé, Ah, no me digas. Sí, la escribí pensando en la letra de un chamamé y mirando el rostro de Rosalía. De ahí sale todo. Gracias, Marce. No, gracias a vos. Aquí está. Este es el trabajo, esta es la canción. Sin palabras, Rosalía Ausencia. Thank you.
salía del monte, de calles polvorientas y pueblos olvidados, infancia de manos duras, sangre de jara y chanda, Rosalía rostro curtido, color del tanino, de aquel quebracho que fue testigo, penas, ausencias y toda una vida remando la adversidad. Rosalía del viento, el puño macho, el abuso y el agua que no puede lavar el olvido, te convirtieron en bandera y un solo grito de viva te queremos, Rosalía del monte y la que no puede lavar el olvido, te convirtieron en bandera y un solo grito de viva te queremos, Rosalía del monte y la soledad, Rosalía del monte y la soledad, Rosalía del monte y la soledad. Thank you.